ahí está. Ahí está. ¿Y cómo pelea? Ay, 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 ay. Está demasiado bueno. Ok, vamos a sacarlo. ¡Oh! ¡Vámonos! Yes, sir. Yeah. Ay, ay. Oh, no. Yeah. Se me fue lejos de ahí. Se desapareció. No, bro, se desapareció. ¿Qué fue? Dice, sí. What the heck? Mi gente, ya regreso porque tengo que sacar este pámpano de aquí. Nuevamente estamos aquí en la pesca, en este maravilloso lugar, y lo que tenemos aquí es algo sencillo. Tengo dos cañas grandes de 10 pies y voy a tirar un poquito de artificial porque el agua está muy clarita, muy bonita. Hoy vine así sin preparación, pero a veces los mejores días es cuando no vienes preparado, es cuando te toca más suerte. Pero espero que les guste el video. No tengo mucho, se va a oscurecer, no tengo mucho tiempo para darle una buena introducción a ustedes. Pero como siempre, yo me llamo Alex, o me dicen Vetmore, y tiré dos carnadas muertas ahí, dos pescados muertos enteros, carnada, que se llaman lisas o mullet, y vamos a esperar que nos pegue algo. Si se nos pega algo, pues se los voy a demostrar, mi gente. Bello atardecer, como ven, el sol, el lugar muy bello, y estoy solo aquí pescando, así como me gusta. Vamos a empezar, deséame suerte. No se olvide suscribir. I'm making this video in Spanish today. Bueno, mi gente, miren, aquí tengo poquito que llegué. Y ya se me pegó un buen pámpano. Ay, ay, hombre, que no se me vaya. Ay, porque tengo la línea chiquita. Y tengo que caminar por las piedras. Ay, a ver si no me caigo. Ay, ahí va, ahí va. Como les dije, vine a tirar carnada muerta y un poco de jig. Y se me pegó uno, miren. Ahí está, qué bellos. Ahí está, hermoso. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí está. ¿Y cómo pelea? Ay, ay, ay. Está demasiado bueno. Ok, vamos a sacarlo. ¡Oh! ¡Vámonos! Yes, sir. I figured it was out. I said, I'm gonna come. The group again? Yeah. Ay, ay. Oh, no. Hey, he fell? Yeah. Oh, shit, you're lying. Se me fue lejos de ahí. Se desapareció. No, bro. Se desapareció. ¿Qué fue, papá? Sí. Yeah. That shit just went down the road. What the heck? Mi gente, ya regreso porque tengo que sacar este pámpano de aquí. Se me cayó aquí adentro. A ver si lo puedo sacar. Vamos a ver, gente. Deme un segundo aquí porque... Who's got a skinny hand? He's right there, he's right there. Oh, you see him? Yeah, he's right there. Aquí está pegadito. See him right there? Ahí está, míralo, ahí está. ¿Sí lo ves? Ahí está, ahí está. Pero la mano flaquita. Mi mano no me cabe. A ver si este compañero... Ah, man. ¿Quieres pinzas? ¿Y one pliers? ¿O un gancho o un cuchillo? Mira, lo estamos viendo. Son hermanos ellos y están tratando de ayudarme a sacarlo. Mira, es que no lo aventé bien allá a lo plano. Y se me metió ahí un huequito. That's just straight on luck too, bro. Wow, y está tan bueno este pámpano. Nice size one. Si lo saca ya le va a ser increíble. Porque mi mano no ocupo. Y lo toca, ¿verdad? Por eso se está moviendo. Pero se está moviendo. Ya vieron, gente, lo que pasa aquí en la pesca. Uno nunca sabe. Yo estaba bien alegre también. Y de repente se fue allá para los huecos. Y estamos tratando de sacarlo.
Bueno, está tratando de sacarlo. Yo traté, pero mi mano no me cabe. No vas a poder. Ay. ¿Quieres que te dé algo para ver? Vamos a ver. ¿Tienes algo? Sí, a ver. Que lo agarro de la panza, pero quiero agarrarlo de la cola. ¿Quieres este? Mira. Maybe. Si no, no lo tengo que bloquear. Oh, ya lo está tratando de sacar, lo agarró ya, pero el huequito está muy chiquito. Se le fue otra vez. Y ahí está todavía. Lo tenía, ¿no? Déjame, es que no... déjame meter la mano. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está para sacarlo ya. Ahí está todavía. Ay. Lo que pasa en la pesca, mi gente. Y aquí estamos tratando de sacarlo. Y ya lo ha agarrado como dos veces, pero no puede sacarlo. Usa la vez. Oh, con la pipa de mi apera. ¿Qué hace? En pámpano, que se me fue para allá. Sí, pero ¿cómo no lo van a poder sacar allá? Ahí está. Ahí se fue. Ahí está. Vamos intentando a ver qué pasa. Ahí está tratando ahí. Vamos a ver si sale. Adiós, lo sacamos. Lo sacamos. Ay, ya nos costó. Este me costó. Gracias, brother. Como quiera. Ahí está la belleza. Vamos a sacar más. That was a mission, bro. What? Yeah, it's cool. Mire, mi gente. Yeah, se nos acaba de pegar otro. Se nos acaba de pegar otro. Se nos acaba de pegar otro pámpano aquí. Aquí está, mira, aquí está. Está buena la pesca hoy. Está muy buena la pesca hoy. Y fue de repente, no fue nada planeado. Pero a ver, como les digo. Cuando uno no planea las cosas, es cuando más funcionan. There you go, get him. Oh, ya casi se va la al hueco otra vez. Están poco cercas. Tienen que tener 11 pulgadas y solamente son 6 por persona. Si no tiene los 11, no me lo voy a llevar. Vamos a ver cuántos tiene. Ay. Tiene 11 un cuarto. Apenitas. Se va para la casa. Box him up, right? Yeah, for a quarter. It's late, so I won't have a chance to get any more. Probably, so I have to kind of keep him, you know? If not, if it was earlier, I'd probably let him go, but... Bueno. Let's keep going, let's keep going. It's what's helping me, the thin fluorocarbon, you know? Oh, yeah. Because, I don't know if it's all of that. Well, I was throwing 30. No bites. Change to 15? Immediately. I'm going to try 30. You're going to tie it on. Okay, mi gente. Oigan, mi gente, ya regresé para atrás. Vamos a seguirle porque está la pesca re buena. Y como les decía, son 6 por persona. De 11 pulgadas. No puede medir más de 11 pulgadas. Vamos a ver si nos pega otro. Estoy usando lo que le llaman el Goofy Jig. Color rosado con blanco. Lo que hago es que toque el piso. Dos jaloncitos. Básicamente es todo. Y eso lo hago continuamente. Y bueno, mi gente, gracias por ver mis videos. Muy agradecido con el apoyo de ustedes. Ya en este momento ya dejó de picar. Ya se está oscureciendo. Pero para decirles que síganme para más videos buenos, más aprendizaje de la pesca, de señuelos, de cómo amarrar ganchos, qué tipo de carnada, las temporadas, qué está picando en ese mes, etc. No se les olvide de suscribirse. Para que estén pendientes y probablemente muy pronto tendré más videos de diferentes lugares y trataré de meter la cámara abajo al mar, al agua, para que vean lo que el tipo de pescado que hay adentro del agua, un ceviche, típico ceviche simple que hago yo. Todo esto viene en el futuro. Espero que les esté gustando los videos
Y como les dije, el apoyo de ustedes es agradecido. Me llamo Alex, su servidor. Cualquier comentario, cualquier pregunta, déjenme ahí en la parte de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Mi gente, aquí les dejo un poquito de la bella atardecer. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.